Aquí también nos quedamos de la familia, porque tiene uno de sus miembros allá en el Coricol. Vamos a pedir el favor por tantos. Por este grupo, son las mujeres en el mundo demasiado. Chapulín ha venido de misa, tú me dio. Era tu pelo, cebolla y tomate. Buenas tardes, profesor Roy. Hola. Buenas tardes, profesor. Hola, Cristian. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. También quiero saludar de una manera muy especial a los internos de los patios 2, 3, 4 y 6 de la cárcel modelo de Bucaramanga. Ellos, aunque la forma de conectarse, me escriben a decir que los saludos. Los saludos, por supuesto, a hermano de Lucas, son de los líderes, no al hermano Marcos, un sí, señor. Entonces, está liderando un grupo de internos que están convertidos a cristianos. Así que Dios los bendiga y todos lo podemos saludar por este medio. Vamos a hablar al Señor, todos los enfermos de esta manera quedaremos despedidos del programa. Profesor, buenas tardes. Hola, Ana Paula. A los años. Aquí están escritos nombres de personas que nunca los he visto, tal vez no los vean en la tierra, pero son tus hijos e hijas. Son familias tuyas, son hombres y mujeres que distintamente de la nacionalidad que tengan, son tus hijos. Por eso, con confianza, solicitamos el apoyo espiritual en oración cuando necesitamos de ello. Es el caso de esta familia Fernández, que son varios también contagiados, afectados. Señor, no es el rey que está, no con este mal, pero que está en luz y por otra causa. Por favor, glorifícate en ellos en el nombre de Jesús. Bueno, pues están bajo estos efectos, que aquí están sabiendo recuperarse. Bueno, Señor, la impotencia médica. Bueno, los médicos cansados, exhaustos, por su Dios. Pero están pidiendo turnos excesivos. Bueno, como la vacuna se apodera de ellos, no solo física, sino también el Señor. Profesor. Nos quedamos en un ejercicio que estábamos resolviendo de la tarea que había dejado. ¿Qué? ¿Un ejercicio de qué? Un ejercicio de una práctica que ya nosotros habíamos resuelto. ¿Y? No me acuerdo. En el 9. Baja el volumen. Baja. Voy a enseñar. No, sí, voy a enseñar ya. A ver, el 9. Ah, ya. Ya me acordé. A ver. Profesor, yo que me acuerdo nos había dejado la 12 como tarea. A ver, y ahorita estoy abriendo el libro. Ana Paula, ¿qué número es el que me has enseñado? ¿10? Nos quedamos en el 9. El 9 no lo ha resuelto. Este de acá. Ya, el 9. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué tú lo has impreso?
Sí, es que como ha mandado una captura, yo lo he quitado y lo he impreso. ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo vas con geometría? Sí, sí me gusta. Ay. Acabo de investigar y... ¿Y álgebra? También. Ah, ya. ¿25 limones? Ah, son chicos, ¿no? Uno puede medir, mediano, chicos, mucho trabajo. A ver, niñas y niños. Hola, Kiarita. A los años, Kiarita. Profesor, buenas tardes. A ver, vamos a ver. A ver, quiero respuestas, a ver. A ver, Ana Paula, ¿cuánto te sale? La 9. La 9 sale 2031 en base 5. ¿Cómo? 2031 en base 5. Ya, a ver, levanten la mano a todos los que les sale así. ¿No sale así, Francis? A mí me sale 1531 en base 5. No puede salir 1-5, porque si la base es 5... Ninguna cifra puede ser 5. A ver, vamos a explicar, ¿ya? Miren, todo está en base 5. 3 menos 2, 1. A 2 no le puedo quitar 4. Entonces viene, sale 1 de acá y al salir 1 de acá se queda en 0. Pero este 1 no vale 1. ¿Vale cuánto? 5 unidades. ¿Y 5 más 2 cuánto es? 7. El 2 ya no vale. Ahora sí, 7 menos 4, 3. 0 menos 0, toca. 0 menos 0, 0. Y 4 menos 2, 2. ¿Quién?
La 10, ¿quién lo hizo la 10? Yo. Yo. Alejandra dice que son los celulares que tienen. Yo voy a tener que ¿Ah, sí? Sí, con su hijo, con el Beto. ¿Qué te iba a decir? El Paco vende tortas. ¿Ah, sí? Sí. Y su mujer se me hace muy rica. Yo le pedí los números, tengo. Pero él no lo tengo. Mejor hacemos nuestra torta, papá, que pase la pandemia. ¿Sí o no, María Fernanda? La señora Ladi quiere comprar torta, le digo, pero mejor lo hacemos nosotros por la pandemia, le digo. Con nuestras propias manos, le digo. Vivimos o morimos con nuestras propias manos. ¿Quién eres? Eres María Fernanda. Ah, María. María Fernanda, ¿tú compras tortas hechas? No. No, pues. Mira. ¿Qué dice Angie? ¿Tú compras tortas hechas? Mari. María. Hola. Y Perlita, esa Perlita. Perlita. Acá tiene que estar. Dice que. Una niña muy bonita. Perlita, ¿come tortas hechas en casa o también compra de fuera? Mi hermano Walter está en la granja viviendo. A mí no me gusta la torta. ¿No? Con un hijo está. La María, su hija. A ver, respuesta. Ella está viviendo. Vamos, ¿quién es la respuesta de este? A mí me salió ocho. ¿Ocho? Ocho. Ocho. A ver, uno que hable. Ocho. Una ocho. A ver, ocho. Ah, la respuesta, ¿8 nada más? Sí. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahorita más tarde, generalmente a las 5 de la tarde. A ver, 6 menos 4, 2. A 3 no le puedo quitar 6. Entonces, el 2, ¿qué hace? Le va a prestar una unidad, pero esta unidad no vale 1, ¿vale cuánto? Vale siempre como la base, 7. 7 más 3, 10. Así que el 3 ya no vale. Y decimos 10 menos 6, 4. Pero este ya no vale 2, vale 1. ¿A 1 le puedo quitar 6? No. Entonces él, de él sale una unidad y se convierte en 5. Pero esta unidad que va a volar para acá, vale como la base. O sea, 7 más 1, 8. Entonces ya no vale el 1 y ya no vale el 2. 8 menos 6, 2. 5 menos 5, 0. Esto sale 2, 4, 2 en base 7, que sería la suma de las cifras, o sea, A, B y C. Muy bien. A más B más C sería 8. A ver, vamos con el número 11. Gracias.
Creo que, me parece que este problema lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos hecho. Ya. Eso sí, ya lo hemos hecho. Sí, lo cambiamos, le cambiamos algún dato por ahí. Sí, un dato, la última. La 12 lo hemos hecho. La 12 no. Ya, la 12 no. ¿Cuánto sale? 865. A ver, voy a apuntar el resultado de Ana Paula. A mí me sale 877. Y si no sale, así lo encerramos en una jaula. A ver, ¿cómo es? ¿867, Ana Paula? No, a mí me sale 865. Ah, 865. María Fernanda, ¿cuánto te sale? 897. ¿Otro? Carlos Chukiruna. No lo he hecho. Ya. Belinda. A mí me sale 877. 877. Otro que tenga otra respuesta, que nos dice Cruz Chávez. 865. Igual que Ana Paula. Ya. ¿Qué nos dice Perlita? 897. ¿Igual que quién? Ah, igual que María Fernanda. Ya. Veamos quién tiene la razón. Ana Paola Chilón, lo veo pensante, lo veo. ¿Por quién vas, Chilón? ¿Por María Fernanda o por resultado de Ana Paula? ¿O tienes 897. Otro? 897. Ah, pues el resultado de María Fernanda Romero Paredes. Vamos a ver. ¿Y qué nos dice Jiménez Reyes? 865. Uy, se empató con Ana Paula. Vamos a ver. Hallar el complemento aritmético del menor número impar de tres cifras diferentes. Ah, el problema está aquí para ustedes. De repente no están descifrando bien lo que quiere decir el menor número, dice. A ver, el menor número impar. El menor número impar de tres cifras diferentes. Bueno, acá están las tres cifras. Una, dos, tres. Si es impar, la última cifra nada más debe ser impar. Las otras dos pueden ser pares o impares. Pero como dice el menor, entonces yo debo poner aquí definitivamente uno. Y como quiero que sea el menor, acá cero. Pero dice de tres cifras diferentes. O sea, aquí A. Ya. Dice el menor número impar. De hecho, que tiene que empezar con uno para que sea ciento y algo. Pero no podría ser 101 porque las cifras tienen que ser diferentes. Entonces, acá sería 103. Por lo tanto, el complemento aritmético, ¿se acuerdan cómo era el truco? Tres paréntesis. 10 menos 3, 7. 9 menos 0, 9 menos 1, 8. Y sale 897. Muy bien con los que dieron con la respuesta. El número 13. ¿Alguien tiene alguna respuesta? 16. 16.
16. A ver, vamos a ver. A ver, ¿a qué es igual el complemento aritmético de este número? Sería 9 menos A. 9 menos 3. 9.A. A ver, el complemento aritmético de este número sería 9 menos A. 9 menos 3. Y 10 menos B. Y sale un número de 3 cifras. Y eso tiene que ser igual. Eso tiene que ser igual a 7m2. De ahí ya comparamos, ¿no? Y decimos 9 menos A tiene que ser igual a 7. Por lo tanto, ¿cuánto vale A? 2, porque 9 menos 2, 7. ¿Y M cuánto valdría? 9 menos 3, 6. Entonces, este es con este, ¿no? Y para que salga 2, quiere decir que B debe valer 8. B, 10 menos 8, 2. Ahora ya puedo dar mi respuesta. Y podría decir que A más B más M es igual a 16. Muy bien, ¿eh? Muy bien con los que dieron con la respuesta. Están denotando que están estudiando. A ver, el número 14. El número 14 me sale 22. Ya, esto está facilísimo. A ver. 9 menos, uy, leí por ahí, no, ¿ah? 9 menos 3. ¡Este es mío! 10 menos 5. Entonces, al comparar estos números, como están en la misma base, ¿ve? 10, 10, 10. Mientras se encuentren en la misma base, ¿sí? Mientras los números estén en la misma base, los podemos comparar fácilmente y decir que M sobre 2 tiene que ser igual a 6. Entonces, M debe ser igual a 12. ¿Qué más? Que M, entonces N debe ser igual a 5. Y P también debe ser igual a 5. Por lo tanto, M más N más P, ¿a qué sería igual? A 12 más 5 más 5, y esto sería 22. Qué fácil, ¿no, Paredes? Sí. Ahora vamos a ver el número 15. Pero antes de eso, les dejo tiempo para que copien, ¿ya?
Ay, ay, ay. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿Algo que... ¿Voy a borrar la pizarra? ¿Otavía? Sí, sí puede. ¿Alguien que todavía está copiando? ¿Ya puedo borrar entonces, ya? Sí. A ver, vamos a resolver el 15 y último. Uy, parapaita para ustedes eso. Pero el de acá está de más, ¿ya? Este dato está de más. ¿Sí se han dado cuenta? Sí, sí me he dado cuenta. Sí. Ya, pues. 10 menos 5, 9 5. Menos 6. No, no, creo que 5, 3. Y acaba de morir el problema. X más Y más Z, ¿a qué será igual? 5 3, más 3. 5 más 3 más 5 es igual a 13. Ya está así de facilito esto. Ahora. P. P vale 5, 5. Bueno, eso vale todo, ¿no? Esto ya, pues. Así va. Así va todo. Vamos a entrar a la multiplicación. ¿Ponemos de título multiplicación? Sí. ¿O también se pone tema? No. A ver, miren. Les voy a explicar, ¿ya? Está, como dice, listecita la clase para servirlo. Es como que en esta oportunidad el menú ya está servido, ¿ya? Ya no voy a necesitar cocinarlo, picar la cebolla, ya no. Ya está así, listo para comerlo. Está bien hechecita la clase. ¿Para qué repetirla? Miren, les voy a explicar nada más. Multiplicación. Hemos hecho adición, sustracción, y hoy día nos toca hacer la multiplicación. A ver, ¿qué vamos a aprender de la multiplicación? Ahorita les voy a enseñar qué vamos a aprender de la multiplicación. Hay cosas que ustedes
en los años anteriores no se les ha enseñado porque obviamente que no estaban preparados para aprender una serie de detalles que hay en este tema. Se les ha enseñado la multiplicación al nivel pues que ustedes estaban, ¿no? Ahora ya como están más grandecitas, ya se les va enseñando algunas cosas nuevas. A ver, dice que la multiplicación es una operación directa, donde dado dos números m, llamados multiplicando y multiplicador, respectivamente se llama un tercer número p, llamado producto. A ver, en otras palabras, les voy a repetir lo que me dijo mi profesor hace como 30 años. Hace 30 años, me acuerdo hasta ahorita, cómo nos enseñaban tan bien que me acuerdo. Hace 30 años nos dijeron que la multiplicación es la operación, ¿sí? Les voy a citar, a ver. Dos conceptos. El primero, decía así, la multiplicación es la operación que consiste en obtener un número llamado producto a partir de otros dos llamados multiplicando y multiplicador. Vuelvo a repetir. Profesor, ya no lo escuché. La multiplicación es la operación que consiste en obtener a partir de dos números llamados multiplicando y multiplicador otro número llamado producto, donde el multiplicando nos indica las veces que se va a repetir, o digamos así, el multiplicador indica las veces que se va a repetir el multiplicando. ¿Qué dice el multiplicador? 5. Significa que el 2 se debe repetir 5 veces. ¿Cómo? Pero sumándolo. Y si ustedes suman, ¿cuánto sale? 10. ¿Quién asistió primero? ¿La suma o la multiplicación? A ver. La suma. Y la multiplicación. Porque si no, no pudiéramos hacer una multiplicación. En realidad, la suma, ¿no? La multiplicación existe, pero para hacerlo abreviada la suma. Cuando yo tengo 2 más 2 más 2 más 2 más 2 y más 2. Alguien inteligente dijo 2 más 2, 4 más 8 más 2, 10, 12, ya. Pero no solamente era con el 2, era con el 3, era con el 5, era con el 8. Alguien dijo, ¿por qué mejor no le llamamos de otra manera a esta suma? Alguien dijo, claro, contemos cuántas veces se repite el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 2. 1, 2, 3, 4. 4 por 3. 1, 2. 2 por 5. 1, 2, 3. 3 por 8. Pero en realidad, este signo que lo conocemos como por, podría haber sido otro, ¿sí o no? Sino que alguien dijo, hay que poner ese signo, pero podría haber sido un asterisco. Miren, lo importante es que sea asterisco o no sea asterisco, lo importante es qué significa. ¿Qué significado tiene el por?
las veces que se va a repetir el multiplicando. O sea, el signo por nos indica que hay un número que se va a repetir varias veces, pero sumado a sí mismo. ¿Entendieron? Uh-huh. O sea que la multiplica, el signo por, ¿saben lo que logra hacer el signo por? Lo que logra hacer el signo por es algo bien sencillo. ¿Saben qué? El signo por lo que logra establecer es una suma resumida, una suma abreviada. Por eso que dicen que la multiplicación es una suma abreviada. La multiplicación surge con el objetivo de que las sumas extensas de números iguales se hagan más pequeñas, más cortas. Que las sumas que son extensas se hagan más pequeñas. Imagínense, para estar cada vez que tengamos que sumar 3 más 3 más 3 más 3, tengamos que estar poniéndolo así, no, era un trabajo grande. Y peor, si tendríamos 356 más 356 más 356 más 356, y cada vez que teníamos que sumar 4, 5, 6, 7 números iguales, tendríamos que estar copiándolo. Entonces, alguien muy inteligente, ¿qué creó? Creó una forma de simbolizar, representar sumas de números iguales, ya sea para números pequeños o para números grandes. Y de esa manera es que se establece la multiplicación. Aquí está el multiplicando, y el multiplicador es el que indica las veces que se va a sumar este número a sí mismo. ¿Ya? A ver, por ejemplo, acá dice que P, que A por B es igual a P. Y este A por B, ¿a qué es igual a por B? A ver, multiplicando, multiplicador. Este ordena que se repita este ¿cuántas veces? B veces, o sea, ¿qué significa por B? Significa, miren, A por B, ¿qué significa? A más A más A más A, ¿cuántas veces? Lo que valga B. ¿Entendieron? Sí. Ya. Ahora, M, le llamo multiplicando, M minúscula, multiplicador y P producto. Pero ustedes saben que multiplicando y multiplicador también se le llama, ¿qué? Con una sola palabra, factores. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Ejemplo, multiplicar esto. A ver, efectuamos la multiplicación y sale esto, esto y resultado total 9625. A ver, al número de arriba le llaman multiplicando. Si está en forma vertical, la multiplicación, el primer número se llama multiplicando, el segundo se llama multiplicador. Ahora, el primer resultado parcial se llama producto parcial. El siguiente se llama, o sea, el producto que sale de 3. Por 5, 3 por 7, 3 por 2, ese producto se llama segundo producto parcial. Y el resultado se llama producto total. También llaman a estos dos productos, ¿qué? Productos parciales. Multiplicando, multiplicador, producto parcial, segundo producto parcial y producto total. Primer producto parcial, ¿no? Primer producto parcial.
Ahora, yo les hago una... Mire, mire, aquí hay una observación muy bonita. ¿Qué dice? Cuando en el enunciado de un problema nos digan haya la suma de los productos parciales... ¿Cuáles son los productos parciales? Este y este. Me dicen, haya la suma de los productos parciales. Ustedes no los vayan a sumar así, ¿eh? Porque el profesor me... A mí me han enseñado que se corre una cifra. Ah, eso es la multiplicación, el proceso de la multiplicación. Pero si te dicen, ahí la suma de los productos parciales, no, tienes que ponerlo así, tienes que ponerlo así. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Sí. Ya. No, me comenté, esto no se hace, ¿ah? ¿Eh? Esto se hace en el proceso de la multiplicación, sí. Porque es parte del proceso. Eso tiene una explicación porque se corre para un lado también. Y si me pongo a explicarle, de repente uno no va a entender. Yo sí, yo creo que sí sé por qué se corre. Vaya, muy bien. ¿Alguien quiere que lo explique? No, gracias. No. Ya. A ver. Ah, bueno, ahorita vamos a ver algunas consideraciones. Por ejemplo, esta, si A por B por 7, ABC por 7, este es un número de tres cifras, su resultado termina en 6, ¿qué significa? Que C tiene que valer definitivamente, ¿cuánto? 8. 8. 7 por 8, 56, y llevo... 5, y el resto no interesa. Lo interesante es la última cifra. Ahora, si tenemos ABC por 4 y el resultado termina en 2, significa que ¿cuánto vale C? Significa que C vale 3 o también posiblemente 8, ¿no? Porque si fuera 3, 4 por 3, 12. O si fuera 4, y si fuera 8, 4 por 8, también termina en 2. Esto de acá es para que ustedes tengan muy presente estas cositas cuando estemos en los problemas, ¿verdad? Además, si yo tengo un número impar multiplicado por un número que termine en 5, ¿qué dará? Si yo tengo un número impar, por ejemplo, 737, por un número que termine en 5, el resultado obviamente tiene que terminar en ¿cuánto? En 5, ¿no? Porque 7 por 5... ¿Tiene que ser 5? Está bien. Y si tengo un número par multiplicado por 5, pues no. Un número par por otro número terminado en 5. Obviamente que si acá fuera par, 5 por 4, ¿qué pasa? Termina en 0. Sí. ¿Entienden esto o no? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Alguien tiene duda? Pregunte o calle para siempre. No. No hay duda. No. A ver. Acá no es 1. Pienso que debe ser... Acá se han equivocado. Parece que hay... A ver, 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. ¡Ah, oh, ya! A ver, vamos a ver 25 por 26. 50 por 13, 650. Algo quería explicar acá, pero no se entiende. Ah, ya. Miren, ¿saben lo que está diciendo acá? En primer lugar, este no vale. Olvídense de este.
Si yo, ¿qué representa n por n más 1? ¿Qué significa n por n más 1? ¿Quién me puede decir a qué está representando n por n más 1? Un número está siendo multiplicado por un número multiplicado por su consecutivo. Ahí está el producto de dos números consecutivos. ¿Y qué estoy diciendo acá? Que el producto de dos números consecutivos siempre termina en 0 o en 2 o en 6. Vamos a probarlo. Por ejemplo, si habláramos de 5 por 6, ¿qué sale? Un número que termina en 0. Si tenemos 7 por 8, el resultado termina en 6. Mira, en 0 o en 6. Y si hablamos de 9 por 10, es 90, termina en 0. Y si hablamos de 8 y 9, 8 por 9, termina en ¿cuánto? En 2. Pero no escapa de esto. Lo que quiere decir esta reglita es que no existe un par de números consecutivos que al multiplicarlos termine en 5. No existe un par de números consecutivos que al multiplicarlos terminen en 4. No existe. No existe un par de números consecutivos que al multiplicarlos terminen en 7. Lógicamente tiene que ser número par, porque si yo tengo dos números consecutivos, uno será par y el otro será impar, ¿sí o no? Y al multiplicar par por impar, ¿qué da? ¿Par por impar qué da? Par. Entonces no puede ser que dé 7, ni 5, ni 9. O sea, no va a dar par, no va a dar impar. Siempre va a dar par. A ver, miren. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Al multiplicar dos números consecutivos, no puede dar impar. Entonces, trajamos al 9, trajamos al 7, trajamos al 5, trajamos al 1. Profesor, ¿y si da par, cuál par? ¿Cualquier par? No. El 0, el 2, el 6. Ah, el 4. Ah, el 3 también estaba trajado porque es impar. Ay, de los pares, el único que no puede ser es 4. Exactamente. No hay ningún par de números consecutivos que multiplicados terminen en 4. No lo van a encontrar. Solamente será que terminen en 0 o en 6 o en 2. El único par que no puede nunca es 4. El 8 tampoco. El 8 tampoco. El 8 tampoco. Jamás. 0, 2 o 6. 0, 2 o 6. Acuérdense bien eso. 0. Es importante que tenganlo presentes, ¿ah? El producto de dos números consecutivos siempre acaba o en 0, o en 2, o en 6. Para que se lo graben de memoria, dicen, el primer número par es 0. El siguiente número par es 2. Este está aprobado, este está aprobado. El 4 no, pero son 3. ¿Cuál es el siguiente? Ahí están los 3. 0, 2 y 6. ¿Me entendieron? Sí. 0. Miren esta mnemotecnia. 0, 2 y 6. ¿Qué dice ahí? CDs. ¿Ya? Con eso se acuerdan, ¿no? Sí conocen los CDs, ¿no? No creo que no conozcan. ¿Y cómo irá Stephanie? Denle una copia en su cuaderno. Todos copien, porque me doy cuenta que cuando no copian, es un desorden eso. Mientras voy alistando los ejercicios.
¿Está mirando la pizarra? Se ve la hoja. La hoja. Qué raro. ¿O raro o no? Bueno, no puedo ver nada, estoy copiando, pero no puedo ver. Sí se ve, profesor. ¿No miran? Bueno, sí. Sí, profesor. La pizarra, problemas. La pizarra habitual. Problemas para la clase. Y estaba copiando. Problemas para la clase. Aquí. No, aún siguen problemas para la clase. Qué raro. Y acá. Ahora sí. Espere, le voy a tomar captura para que pueda pasar y yo voy a copiar. Profesor, disculpe, ¿ese de donde dice procedimientos asterisco o es signo de multiplicación? Ahí no hay ningún asterisco. Ahí donde dice procedimiento. ¿Qué es? ¿Asterisco o por? Por. Profesor, con ese procedimiento faltó el signo más. Ya está.
¿Puedo borrar? Sí. Ahí está el primer problema. ¿Mandamos fotos por WhatsApp? No. La respuesta no me dijo. El ejercicio desapareció. Ahí está. Uno. Vamos a resolverlo, ¿ya? A ver. Voy a pedir ayuda, ¿ya? A ver, ¿quién me puede ayudar? A ver, dice que calculemos la suma de las cifras del producto total, se entiende, ¿no? Acá hay un producto total. Ahí está. A ver, vamos a pedir un participante, un voluntario. A ver, Stephanie, vamos, Stephanie. ¿Qué pongo? O sea, como acá hay dos... Como acá hay dos cifras, una. Como acá hay dos cifras, una y dos. Entonces aquí he dejado un espacio para poner ¿qué? Para poner ¿qué? Dos números, uno aquí y uno acá. A ver, ¿qué pongo aquí? Al multiplicar B por C, B por B, B por A, ¿qué pondremos aquí? ¿Qué sale al multiplicar B por todito esto? ¿3353? Muy bien, Ariana. Acá está B, mira, Stephanie. Aquí está B. Cuando yo multiplico B, ay, ya. ¿Qué nos da? 3353, ¿no? No. Es como cuando tienes esto, ¿ve? 128 por 23. Esta multiplicación es más difícil que esta, ¿sabes por qué? Porque acá te están diciendo cuánto obtienes al multiplicar este número con este. Ya te están soplando ya cuánto sale este por este. En cambio acá, tú no sabes cuánto es 128 por 3, ¿sí o no? Tienes que multiplicarlo, ¿ves? 3 por 8, 24. 3 por 2, 6 y 2, 8. 3 por 1, 3. O sea, 128 por 3, ¿cuánto es? 384. A ti te están dando este resultado, Karen.
te lo están dando listo. En cambio, acá tienes que multiplicarlo y encontrarlo. Profesor. Sí. No entiendo por qué a veces por a veces igual a 3.353. No, cuando multiplicamos, miren, cuando multiplicamos 128 por 23, ¿qué multiplico primero? ¿Esta cifra con quién? Con 128, ¿sí o no? Ah, ya entendí. Y ahora le toca la cifra A. Y al multiplicar la cifra A por este número, ¿qué da? ¿Qué número da? Perdón, no escuché. Le toca A. 1916. Y dejamos un espacio, ¿no? Finalmente, finalmente, lo que tenemos que hacer es bien sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Sumar. 3, 11, llevo 1, 5, 19, 12, llevo 1. Este sería el producto. ¿El producto de quién? De ABC por AB. ¿Qué piden de este producto? Que llevemos la suma de sus cifras. 2 más 2 más 5. ¿Cuánto sale? 3.
A ver, les voy a explicar ya porque estos problemas son nuevos para ustedes. Profesor. ¿Ah? La 2 ya me salió. ¿Cuánto? 88. ¿Quién habló? Perdón, 80. Perdón, 80. ¿80 o 88? 80. A mí también ya me salió. ¿Quién habló? 80. ¿Quién habló? Yo. Ana Paula. ¿Y quién más? Belín. A mí también me sale 80. A ver, vamos 80. A ver. A ver, mándeme su... ¿Lo han tanteado? ¿Lo han tanteado o lo han hecho con un proceso? Yo le he hecho a la vista, nada más. ¿A la vista? Sí, yo le he hecho multiplicando. Pero sí sé cómo se hace en proceso. ¿Cuánto sale 80? 80 no sale, ¿ah? No, sale 80. Según lo que estoy viendo acá, no sale 80. Ya estoy segura que sale 80. Ya, 80 dicen, ¿no? Sí. A ver, les voy a enseñar de dos maneras el problema. Primera técnica. La primera técnica demora un poquito, pero sale siempre. La otra forma sale más rápido, pero a veces te puedes trabar. Por eso es bueno saber dos métodos. A ver, determinar un número, dice. A ver, un número. No sabemos cuál es el número. Y decimos, sea n ese número. Es el número que buscamos. Multipliquémoslo por 11. Multipliquémoslo por 11. Obtendríamos 11 por n. ¿Están de acuerdo? Profesor. ¿Sí? A mí me sale 88. ¿Quién habló que no lo escuchó? Soy Kiara. A mí me sale 88. 88, vamos a ver. A ver, dice, determinar un número que multiplicado por 11 aumente en 880. A ver, yo le voy a proponer lo siguiente. Miren, presten atención. Aquí está nuestra alumnita Yadira, una niña tranquila, noble, como su amiga Kiara. Aquí está Yadira. Y tiene 4 soles. Y de pronto viene su papá dice, le voy a triplicar lo que tiene mi hija. Y resulta que ahora ya, como su papá dijo, le voy a triplicar, significa que ahora ya, ¿cuánto va a tener ahora? Ya no va a tener 4, ¿va a tener cuánto? 4. 12. 12. 4 veces. Pero fíjense lo que voy a hacer, lo que está todo. ¿En cuánto va a aumentar? Va a aumentar en 2 veces 4, ¿sí o no? Sí.
Eso quiero que se den cuenta. Miren, ¿y qué pasaría si ella ya no le triplican, sino le quintuplican? Quintuplicar, ¿qué significa? Multiplicar lo que ella tiene por 5. Entonces, por 5. Entonces, ahora ella tiene, ahora ella no va a tener un 4. ¿Va a tener cuántos 4? 1. 5. 4, 4. ¿Cuántos va a tener? 4, 4, 4. No, ¿cuántos 4 va a tener? 5, 4. 5, 4 en total. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, eso es la cantidad de 4 soles que tiene. Tiene 5 veces 4 soles. Pero la pregunta es, ¿en cuánto aumentó? De aquí para acá, ¿en cuánto aumentó? ¿En cuánto aumentó? Aumentó en lo que está de rojo nada más. ¿En cuántas veces 4? En 4 veces. O sea, en 4 veces, perdón. 4. Aumentó en 4 veces 4. O sea que cuando dice quintuplicar, el aumento no es en 5 veces, sino en uno menos que este número. Si dice triplicar, el aumento no es en 3 veces, sino uno menos. Triplicar es 3. ¿Y en cuánto aumentó? Aumentó en 2 veces 4. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, la pregunta acá es bien clara. Aumentó. ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto era este número inicialmente? Miren, miren, miren. Fíjense, inicialmente. Inicialmente. El número era n. Y finalmente, al multiplicarlo por 11, ¿cuánto vale? 11n. La pregunta es, ¿en cuánto aumentó? ¿En cuánto aumentó? Hablen. Si era n y ahora es 11n, ¿en cuánto aumentó? En 10. En 10. 11 en 10. Menos n, 10n. En esta cantidad aumentó el número de ir al ir de aquí para acá. Entonces ese 10n es lo que vale 880. Entonces ya podríamos decir que n vale 88. ¿Y quién es n? Ese número, dice, el que nos están pidiendo. La respuesta sería 88. Solo por eso nada más salió 88. Pero esa es la clave. Por la palabra aumento. Exactamente. Ahí va la otra técnica. Pero si no hubiera aumento, sí sería 80, ¿no? Ah, pero si dijera, al multiplicar, escuchen, si dijera, al multiplicar un número por 11 se obtiene 880. Ahí sí, pues. ¿Entienden? Sí. ¡Ojo! Al multiplicar un número, mire, es como este, ¿ve? Yo tengo el número 3. Miren, tengo el número 5, sí. Atentos. Tengo el número 5. Si yo lo multiplico por 3, la pregunta es, ¿cuánto obtengo? 15. Y si yo lo multiplico por 3, ¿en cuánto aumenta? ¿En 10? Aumenta 10. Claro, si al multiplicar
O sea, el ya existe, el 5 ya existe, ¿ve? Como un 5. Al multiplicarlo por 3, sería que tienes que obtener 3 veces 5. De haber un 5, ahora hay 3 veces 5. ¿En cuántos 5 aumentó este 5? Aumentó en 2 5, ¿qué significa cuánto? 10. ¿Entendieron? Sí. Ahora, la segunda técnica se basa justamente en que me hayan entendido esto. Y sale en la mente el problema, rapidito. Ahí va ahorita. El que me entiende esta técnica lo puede hacer en la mente los problemas. Dice, determinar un número que multiplicado por 11 aumente en 880. Yo sé que si yo tengo un número en mi cabeza, acabo de dejar mi cabeza. Acá están mis ojos. Aquí en mi cabeza tengo el número, tengo un número cualquiera, un número n. Si lo multiplico por 4, pregunto, ¿en cuánto aumenta? Rápido. En 3n. Muy bien. Vamos a practicar, ¿ya? Si lo multiplico por 5, ¿en cuánto aumenta? En 4. En 4n. Si lo multiplico por 8, ¿en cuánto aumenta? En 7n. Si lo multiplico por 9, ¿en cuánto aumenta? 8n. 8 veces el número, ¿está bien? En 8 veces el número. Y si lo multiplico por 11, ¿en cuánto aumenta? En 10n. Ya no digan n, ¿ya? En 10 veces el número. ¿Me dejó entender? Ahora, a ver, en su cabeza se van a imaginar cualquier número. En general, n. Determinar un número que multiplicado por 11. ¡Ah! Aumente, dice. Ojo, no dice se obtenga, sino aumente. A ver, determinar un número que multiplicarlo por 11. Fíjense que cuando multiplico un número por 11, automáticamente se aumenta al multiplicar por 11. Al multiplicar por 11, ese número se aumenta o se incrementa. Es lo mismo, ¿ya? Se aumenta o se incrementa en. ¿En cuánto? En 10 veces. ¿En 10 veces quién? Ese. En 10 veces ese número. ¿En cuánto, profesor? ¿En cuánto se aumenta? ¿En cuánto se aumenta? Se aumenta en 10 veces ese número. Pero el problema dice que se aumenta en 880. No dice que se aumenta en 10 veces el número. Ah, quiere decir que 10 veces ese número es igual a 880, ¿o no? ¿Sí? Sí. Ahora, la pregunta es cómo resolver esto. Es bien sencillo. Si yo le digo, a ver, habilidad mental. 2 veces un número es igual a 10. ¿Cuánto vale el número? Rápido. 5. 4 veces un número es igual a 40. ¿Cuál es el número? 10. 10. 10 veces un número es igual a 880. ¿Cuál es ese número? Profesor, disculpe, no lo escuché. Acá dice, 10 veces un número es 880. ¿Cuánto vale ese número? 88. El número buscado es igual a 88. ¿Se dan cuenta que se puede hacer mentalmente? Sí. A ver, ¿quiénes lo han entendido perfectamente la segunda técnica? Que nos puede llevar a resolver varias cosas. A ver, levanten la mano. Kiara, ¿quién más? Chukiruna, ¿quién más? Linares Vázquez, ¿quién más?
Romero Paredes, ¿entendió? Ya. Es, no se preocupen los que no lo entienden la segunda técnica, ¿ya? Pero si lo pudieran entender y esforzarse en entenderlo es mejor. Vamos a hacer el siguiente problema. Esto lo voy a desarrollar yo porque ustedes no conocen estos problemas, ¿ya? En una multiplicación, hice el multiplicando, a ver, vamos a llamar el multiplicando por multiplicador. Miren, ¿eh? No sabemos si, ojo, no, el problema no dice si es de dos cifras, de tres cifras, no dice eso. Bueno, llamémosle multiplicador por multiplicando. Multiplicando por multiplicador igual a P. Dice, si el multiplicando, o sea, él, aumenta en 15. Miren, ¿eh? Si el multiplicando aumenta en 15, si no nos dice nada del multiplicador, seguirá siendo igual. Lógicamente, si este número aumenta y el de acá no, lógicamente el producto ya no será igual, será diferente. Dice, entonces dice, el producto aumenta en 420, o sea, ya no va a ser P, sino P más 420. Calcular el multiplicador inicial. Es que en esta multiplicación, él es el multiplicador. Y en esta otra multiplicación, él sería el multiplicando, ¿no? Este sería el multiplicador, este sería el multiplicador, multiplicando. Estoy mal acá. A ver. Dice, calcular el multiplicador inicial. Multiplicador viene a ser M. Pero ese multiplicador tampoco ha cambiado, sigue siendo el mismo en ambas multiplicaciones. Así que no importa que digan inicial. A ver, multipliquemos acá. M por M saldría así. Más 15M. Aplicamos la propiedad distributiva. Y M por M, ¿cuánto vale? P. Cancelamos. Se cancelan, ¿no?
Y nos queda que 15m es igual a 420. Entonces, m, ¿cuánto vale? Ahí está. Miren, les voy a demostrar que se puede hacer mentalmente. ¿Qué, profesor, se puede hacer mentalmente? Exacto. Parece que conocer lo que han aprendido en primaria, en tercero nada más, en tercero de primaria. Mírenme. Miren este jueguito que hicieron en primaria con su profesor o profesor. No sé si les enseñaron esto. A ver, atención todos. 3 por 4 significa 4 veces 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. Pero también él, a pesar de que no se llama multiplicador, él también puede hacer las veces de multiplicador y podríamos interpretar 3 veces 4. 1, 2, 3. Y así que 4 más 4 más 4 es lo mismo que 3 más 3 más 3 más 3. Igualito salen 12. Dicho esto, me van a entender perfectamente lo que voy a hacer acá. Otro. 3 por 4, sí, papayita, de 3 por 4, ¿cuánto es? 12. Pero si a mí multiplicando le aumento en 2 unidades, ya no sería 13, ¿no sería cuánto? 5. Pero ¿qué significa aumentarlo en 2 unidades? Acá dice 3 veces 4, así ve, 1, 2, 3. Pero si yo le aumento 2 al 3, quiere decir que el 4 ya no se va a repetir 3 veces, sino se va a repetir 2 veces más de las que estaban acá, ve. 1, 2, 3. Y ya no va a haber 3, 4, sino 2 veces más. ¿Están entendiendo? Sí. Por eso que 5 por 4 es 20. ¿Por qué? Porque 12 más cuánto. 12 más cuánto. 12 más cuánto. 12 más 8. ¿Por qué más 8? Porque se va a repetir 2 veces el 4. Más. Miren. Ahora sí lo van a entender. En una multiplicación, acá tenemos una multiplicación, ¿ven? Círculo. Dime. Todavía. No sabemos cuánto da aquí. Dice, si el multiplicando, o sea, esto. Le aumento 15. Ojo, le aumento en 15. ¿Qué pasa con el producto? Aumenta. No dice que se obtiene, ¿eh? No dice que el producto es 420. No dice que el producto, no dice que se aumenta en 15. Niña, nada, bulla. El problema no dice que si aumento en 15, el producto es 420. No, dice el producto aumenta. Y es que el producto aumenta a causa de este aumento. O sea que el triangulito ya no se va a repetir esta cantidad de veces, sino 15 veces más. Y esos 15 veces más en que se va a aumentar el producto, tiene que ser igual a 420. Por eso que el triangulito tendría que ser 420 entre 15, que es lo mismo que está acá. No sé quién lo entendió. Levanten la mano los que entendieron. ¿Quién entendió? Diga su nombre. Kiara, muy bien. Carlos Chiquiruna. Linares Vázquez, ¿quién más? Todos no lo entienden, no se preocupen. ¿Quién más entendió? Que no lo veo. A ver. Ya. Ahí nos quedamos. Le voy a tomar foto. Ahí nos quedamos.